Y a continuación le presentamos el reportaje especial Tune-up Saludables de nuestra reportera Laura Mesa. Los CDC informan que la mitad de la población del país está protegida contra el coronavirus, lo que provocó que en su mayoría prestaron más atención al COVID-19 y dejaron de lado otras enfermedades. Para mucha gente no funcionó este proceso de hacer las citas con los médicos virtuales, a lo mejor porque no se sentían confiados de poder hacer el proceso sin estar viendo a su médico o a su proveedor de salud. Y también sabemos que en algún otro punto tuvo que ver el desconocimiento con la tecnología o la falta de acceso a la tecnología. Así que sí, en este sentido se pudo ver afectado. Antes era porque no tenía aseguranza, pero pues ya tengo aseguranza y todavía no, güey. Según datos de Clínica Sunset Health, en nuestra comunidad la mayoría de los pacientes que acuden regularmente con su médico familiar son adultos mayores que muestran mayor interés por prevenir enfermedades, a diferencia de la población más joven. Cuéntanos, ¿tú acudes con el médico regularmente? Honestamente. No. ¿Usted acude regularmente con el médico? Sí, regularmente. ¿Cada cuánto acude? Pues cada vez que tengo cita. Gente que viene a nuestras clases de diabetes, definitivamente son personas que ya han sido diagnosticadas por sus médicos, porque quieren mantener la enfermedad, digamos, a raya y luego no pasar a situaciones mucho más graves. Cada 3 meses tengo que estar revisándome, ¿verdad? Como soy diabético. La mayoría de los pacientes que acuden con mayor frecuencia con el médico es para dar seguimiento a enfermedades crónicas, tales como cáncer, hipertensión, problemas del corazón, hipotiroidismo y diabetes. En ese sentido, el Departamento de Salud Pública en el Condado de Yuma ofrece diversos programas de prevención. De este programa no es la pérdida de peso por sí misma o la pérdida de peso por términos de solamente como de presencia o verte bien, que siempre impacta, ¿verdad?, en la salud emocional o en la autoestima. Nuestro propósito principal es que esto no se vuelva un factor de riesgo y otra vez nos lleve a una situación de enfermedad crónica. Autoridades del sector salud y residentes extienden la invitación a acudir con su médico para prevenir o también aminorar cualquier enfermedad. Es muy importante para poder mantener nuestra salud bien, para poder pues seguir avanzando y no acudir al médico cuando ya las cosas no se pueden prevenir. Para detectar las enfermedades que apenas puede ser que estén comenzando, pues ahorita hay tanta enfermedad, especialmente el cáncer, el diabetes también, que nos ataca mucho a los hispanos, pues, ¿verdad? Una información para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.